Hola gente bonita de YouTube, mi nombre es Barda. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las cartas menos populares de Hearthstone y es el Mega Ingeniero Termoenchufe. Termoenchufe es un esbirro de costo 9, 9 de ataque y 7 de defensa. Su efecto es que cada vez que un esbirro enemigo es destruido, tú invocas un esbirro llamado Gnomo Paria. Los Gnomo Paria son un esbirro de costo 1, 2 de ataque y 1 de defensa, lo cual que cuando son destruidos hace 2 puntos de daño a tu oponente. Bien, si empezamos a analizar, el termoenchufe es un efecto de control agresivo, porque invoca esbirros y esos esbirros hace daño a tu oponente. Ok, si empezamos a analizar también es que tienes que usar unas condiciones que para poder usar bien a esta carta. Hay dos condiciones. La primera es que tienes que protegerla, por el simple hecho en que su gran desventaja es su costo. Porque costo 9 sería muy difícil hacer grandes maniobras, porque el simple hecho en que tu oponente va a buscar la forma de destruirlo, porque genera una gran amenaza para tu oponente por el simple hecho en que puede controlar el campo con mayor rapidez que te puedes imaginar. 2. Es usar hechizos de área. Y si hablamos de hechizos de área, son cualquier hechizo que te puedes imaginar. Sí, entonces, hablando de esto, tenemos que usar esta carta en una baraja de control que te puedes imaginar. Bien, hay tres barajas de control que te pueden ayudar para el mismísimo termoenchufe. El primero es el chamán. El chamán te permite invocar al termoenchufe con mayor rapidez al campo gracias a una carta llamada Llamadas Ancestrales. Llamadas Ancestrales te permite invocar un espíritu de forma aleatoria de ambas manos al campo por bajo costo. Lo cual, si empezamos a pensar una baraja de chamanes de controles, te vas a encontrar con mayor rapidez con hechizos a la mano. Es muy bueno, porque es muy rápido y te permite usar hechizos, como por ejemplo la tormenta de relámpago que hace 2-3 puntos de daño a todos los esbirros del oponente, o la más efectiva que es destrucción de elemental, que te permite destruir con mayor rapidez al campo. Y es más, si hayas hecho la combinación de atacar rápido en presencia con el mismísimo termoenchufe, puedes usar ese efecto para poder matar a tus propios gnomo parias para hacer daño directo a tu oponente. Bien, empezamos con la segunda clase, que es el pícaro. El pícaro es un esbirro en sí tiene un poder que te puede ayudar gran parte con el mismísimo mercachufe. ¿Por qué? El mismísimo pícaro te puede apoyar lo que es el sigilo, ¿vale? Hay una carta que te da sigilo por un turno que es un costo 1, lo cual es única si queremos usarlo con el mismísimo termoenchufe. Lo invocas al turno 10 y usas el hechizo para protegerlo. Y al siguiente turno puedes usar lo que se le llama aluvión de acero. Pero es más, si tienes la oportunidad, puedes tener lo que es la preparación y usar aluvión de acero en el mismo turno que hayas invocado al mismísimo termoenchufe, ¿vale? Es un poco rápido, pero muy, muy, muy efectivo en ese sentido. Si vas a usar una baraja contra el pícaro, tienes que enfocarte mucho en lo que son los venenos para poder aumentar el daño y usar el aluvión de acero, ¿vale? Tenemos al tercero, que es el mismísimo brujo, que te apoya completamente lo que es el control, pero lastimosamente es un poquito lento y un poquito difícil por el simple hecho en que el modo control del mismísimo brujo se enfoca mucho en esbirros de alto costo y provocar. Entonces, en sí, puede apoyar completamente lo que es el termoenchufe cuando invocación y matar rápidamente a los esbirros, pero vas a tener que usar cartas adicionales antes de usar al mismo termoenchufe o cualquier otra oportunidad para que termoenchufe pueda hacer su labor, ¿vale? Ese es por eso que son buenas, es bueno el mismo brujo, pero tienes que enfocarte mucho con como cartas como por ejemplo llamadas infernales, que hace 3 puntos de daño a todos los esbirros en el campo y puede apoyar completo a lo que es la limpieza, ¿vale? Ya entendiste los dos puntos del mismísimo termoenchufe para poder usarlo muy bien. Ahora hablaremos de lo que es las arenas. En las arenas, si te encuentras con el mismísimo termoenchufe te permitirá darte un gran apoyo. ¿Por qué? En las arenas, muchas de las veces de las arenas siempre vas a encontrarte con lo que son los trades o los intercambios o las peleas que se hacen entre los esbirros, y muchas veces te vas a encontrar con los mismísimos paladines que te apoya completamente en esta carta, ¿vale? En pocas palabras, el mismísimo
termoenchufe es un antiagro, ¿vale? Es un antiagro porque puede apoyar completamente contra barajas de agresividad en el ranqueo o en las arenas. En sí, en las arenas no vas a encontrar hechizos que pueda matar completamente al mismísimo termoenchufe. Y así que es muy fácil de usarlo en las arenas. 20% o 40% de los casos te vas a tener que usar al mismísimo termoenchufe, pero recuerda, tienes que ser una baraja que pueda ser un poco agresiva usando armamentos o hechizos o a control con hechizos de área. Vale, espero que les haya gustado. No olvides suscribirse.